Lorenzo Duarte entra imponente en el 2012 con su nueva producción musical Sopa de Caracol. Este tema, conocido mundialmente en los años 90, regresa con sonidos frescos de steel band, soca, plena y un mix de sonidos del merengue, dándole una nueva faceta musical a la carrera del intérprete venezolano, quien desde el 2009 comenzó como solista, luego de su salida del grupo Endio. La canción de origen hondureño que puso a bailar al mundo entero años atrás, también marcó la vida de Lorenzo. Sopa de Caracol me recuerda a mi adolescencia, cuando aprendí a bailar, y ahora quiero que mucha gente vuelva a revivir esos momentos de fiesta, y que otros nuevos se unan a este ritmo contagioso, afirma sonriente Lorenzo. El año pasado Videocontrol Internacional estuvo en la grabación del video Pa'lante Pa'trás, presenciando el talento y el trabajo de este joven cantante. Bien, estamos aquí en el detrás de cámara, ustedes en exclusiva de mi nuevo video Pa'lante Pa'trás en la ciudad de Miami. Puerto Rico y Venezuela, con JG acompañándonos de Ecuador. Todo el mundo bailando Pa'lante y Pa'trás, hasta una viejita. El sencillo de Sopa de Caracol y su video fueron trabajados en la Ciudad del Sol, Miami. Bienvenidos a Videocontrol Internacional, hoy con el cantante Lorenzo Duarte. Así es, amigos, ya estamos acá en Pachuco Chicano, en la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, en el Ecuador, con mi querido Lorenzo Duarte. Lorenzo, bienvenido a nuestro programa a través de Teleamazonas Internacional, en todo el mundo también nos están viendo en nuestra señal de Televisión Manita, Canal 30 en Manabí y también en Galápagos y en Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. ¿Cómo te encuentras? Después de que hablaste súper rápido, muy bien. No, mira, muy contento de estar aquí, pero contento de poder compartir contigo, o sea, una gran amistad hace muchos años y poder dejarle a la gente del Ecuador y Manabí, entonces, todas las oportunidades que me han brindado y contento de poder compartirlo a través de las cámaras. Qué bueno disfrutarlo en un lugar muy bonito acá en la provincia de Manabí, este lugar que te ha brindado una rica cena, has comido, me dices que estás llenísimo. Sí, veo. Oye, los músculos se sacan acá acá. Sí, no acá. Exacto, no, mira, comimos divino, la pasé súper chévere con amistades, el equipo de trabajo y bueno, un momento bien agradable luego de las presentaciones que tuvimos y nada, contento de poder regresar al Ecuador. Lorenzo, tu sopa de caracol invadió el Ecuador y se ha metido en todos los platos, en los comensales musicales, las discotecas, bares y todas las instituciones que hacen fiestas también están escuchando su sopa de caracol, recordando ese pasado que tuvieron cuando eran más jovencitos, cuando eran más pelados y bailaban la sopa de caracol. Has estado visitando nuestro país en varios locales, Manabí también has estado en dos ciudades. ¿Cómo te has sentido visitar el Ecuador? Bueno, el Ecuador es una casa musical para mí. De hecho, cada vez que saco un sencillo, desde que salí del grupo MD ahora como solista, el primer país que visitamos siempre es Ecuador, por alguna razón, siempre el primero que se visita. Y pues creo que es un lucky charm, donde arrancamos en Ecuador y nos va bien en todos los demás países. Comencé tu sopa de caracol, ha sido increíble, mucha gente se ha contagiado. Bueno, y bueno, quisimos grabar una canción que tuviese algo que identificara en la vida, ¿no? Por eso al final del video puse ahí una canción que marca tu vida, esta fue la mía, porque aprendí a bailar con esa canción. Oye, estamos hablando de comida, de sopa de caracol, de un almuerzo, y nos fuimos a Lucky Charms, me hiciste pensar en el breakfast, en el desayuno. I don't know why, pero bueno. No, es el Lucky Charms. Es propaganda. No, es propaganda, es el... El, ¿cómo se dice eso? La estrella de la suerte. Exactamente. La estrellita de la suerte. Pero bueno, lo importante es que estás acá y que la has pasado muy bien. Un brindis por tu carrera, por lo que has logrado, mi querido amigo. Oye, está riquísimo este cóctel Virgin. Virgin. Bueno, ¿qué tan lejos está la virginidad espiritual de Lorenzo Duarte? ¿Cómo es la cosa? Él siempre con sus preguntas espectaculares. La virginidad la mantengo espiritual. Sí. Y espero mantenerla por el resto de la vida. ¿Sigues enamorado de la misma mujer? Claro que sí, siempre. ¿Y las otras 20 que te acompañan en las discotecas los fines de semana? También. Soy un corazón muy grande, corazón abierto. ¿Qué tan importante ha sido el apoyo en tu carrera? No solamente tu bagaje musical en la época de Menudo de MDO, sino también de tu familia, de tu madre, de tu padrastro, la gente que te ha amado y ha creído siempre en ti, Lorenzo. Bueno, la familia mía ha sido clave. De hecho, mi manager es mi mamá, es la que lleva la carrera. Y creo que el tener el apoyo familiar y el apoyo de la gente que te rodea y que la gente crea en tu proyecto es lo más importante para cualquier artista.
Básicamente, en este tiempo que has hecho tu carrera musical, te has visto involucrado también en el deseo de los demás artistas de seguir tu carrera. ¿Qué piensas de los demás artistas que han pasado por MDO y no han tenido la misma suerte? Bueno, ¿qué atribuyes que no la han hecho? Wow, es la primera vez que me hacen esa pregunta. Muy buena. Te felicito, ¿verdad? Mire, yo creo que es cuestión de dedicación, determinación, de querer luchar. Sabemos todos que es una carrera muy, muy difícil. Es una carrera que lleva altos y bajos, es de perseverancia. Y que en sí, bueno, el que decide es el público y los medios de comunicación. Y he tenido ese apoyo al 100% y no me puedo quejar. De para adelante, para atrás, Sopa Caracol, ¿qué se viene para finalizar el año? Ya estamos entrando meses muy importantes, septiembre, octubre, noviembre, fin de año. ¿Con qué vas a despedir el año? ¿Ya tienes algo creado o algo preparado? Show, 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 show y más show. ¿Estás con agenda completa hasta fin de año? Así, hay que hacer los billetes. ¿Vas a ir con balada? ¿El siguiente paso vuelves a las baladas o sigues con la música? Estamos atacando ambos géneros musicales. Lanzamos la canción Sopa de Caracol, pero a la vez se tiene preparada ya una balada para la emisora romántica, ya que mucha gente me conoce por obviamente tocar el piano, las baladas con MDO, tan lejos, tan cerca como solista. Y bueno, creo que es importante darle versatilidad al público, eso es lo más importante. ¿Qué tan versátil ha sido tu vida? Muy versátil. Actor, cantante, compositor. Hablamos de alguien importante en tu carrera, Edgardo Díaz. ¿Qué tan importante fue la influencia de este gran monstruo de la música? Ahorita, a propósito, estuve en un reality también allá de niños, Kids Idol, creo que se llamaba, en Puerto Rico, y le fue muy bien hace unos meses atrás. ¿Y qué tan importante fue esa proyección, esa inyección de intelecto y de sapiencia que tiene Edgardo? Bueno, fíjate que no hay una canción que yo haya sacado sin que tenga el visto bueno de Edgardo. Siempre al terminar la producción se la enviamos. Mira, sí, a esto, tal, tal, tal. Y dice, bueno, ahora sí, ahora es el momento. Es el momento también de saludar a Edgardo Díaz, que nos está viendo a través de Internacional, porque producto de ese gran talento y ese gran cariño han sido grandes artistas como Lorenzo. Lorenzo, te invito a ver la primera nota del programa y seguimos agradeciendo a toda la gente que nos escribe a nuestro correo en pantalla, jgecuador@gmail.com, la gente que nos sigue en Twitter con @jgecuador y en tu Twitter que te sigan a @LorenzoDuarte. Así que sígalo a mi pana, pobrecito. Él tiene menos... Mentira, tiene más seguidores que yo, obviamente. Así que volvemos. Y enviamos un saludo a todos los colegas de los medios que se dieron cita en esta noche. Mónica Triviño en Radio Farra, a nivel mundial también. A la gente de aquí entre nosotros también, Julie Intriago, que también estuvo con su staff y su equipo acá. La gente de prensa vino a acompañarte. Así que a nivel internacional agradecemos a toda la gente de los medios de Manaví, que siempre se une cuando vienen grandes talentos acá. ¿Vamos bueno, con la nota? Bien agradecido, vamos con la nota. Salud, compadre. Puerto Viejo pudo vivir la unión de sus habitantes en la Gran Marcha por la Paz. Te levantas esta vez, cansado de tanta violencia y no puedes entender por qué la delincuencia aumenta. Desde muy temprano recibíamos a la delegación de artistas nacionales e internacionales que llegaban hasta la capital manabita para ser parte de la difusión de este gran mensaje de paz. El punto de encuentro, Tweet Coffee Bar Restaurant, donde se los recibió con un gran almuerzo. Grito, basta ya, queremos paz. Luego la salida en videocontrol internacional con nuestro conductor JG, quedando corto el espacio por la gran cantidad de artistas. Juntos como hermanos caminar en paz. Marcha por la paz, marcha por la paz. ¡Arriba, Puerto Viejo! Todo marcha por la paz. Ya en la marcha, los artistas locales, nacionales e internacionales se juntaban con la ciudadanía. A lo largo del recorrido compartían este mensaje de paz con sus seguidores. Vía Puerto Viejo, vía Manabí, por paz, por unidad, por amor. Los niños a jugar en espacios donde no hay violencia. Ok, amigos de Videocontrol Internacional, ha iniciado la marcha por la paz acá en la ciudad de Puerto Viejo. Y como verán, tenemos a todos los artistas ecuatorianos que se han dado cita por acá. Tenemos a la gente. Vamos a ir saludando de a poco. Tenemos a Ricky y Dani por acá, nuestro amigo JG. Jorge, ¿cómo se siente? Muchos artistas. Está Raúl, Olguita, Jonathan, Joaquín, Mr. Wilson. Bueno, todos los artistas. ¿Cómo se siente? Feliz de ver a mis hermanos de todos lados. Imagínate, de Colombia, Jonathan Luna, que ya es ecuatoriano. Joaquín Torres de México, que ya es ecuatoriano. De Venezuela, nuestro DJ también. De Panamá, el gran creador del Borrachito Se Cae, Mr. Wilson, Raúl Cela, ¿qué te digo? Nuestros artistas, Ricky y Dani, estoy feliz de que la gente venga a apoyar a Puerto Viejo, a apoyar a Manabí. Muy conmovido por ver todos esos carteles pidiendo por sus seres queridos que ya no están con ellos, pidiendo que liberen a otros. Yo creo que esto es algo de que va a enseñarle a la gente
que quiere hacer cosas malas, de que somos más lo que queremos, algo bueno por Ecuador. Entonces hay que estar siempre ahí dando nuestra vida por la paz. Oye, súper feliz, hablaba con JG de la unión de Puerto Viejo, es impresionante y me encanta sentir esa unión y ese deseo de tener paz, de sentirte libre, de salir en tu ciudad y que nadie tenga nada en contra tuyo. Bueno, yo para apoyar aquí estoy siempre. Yo nunca le puedo decir no a Video Control, a JG Producciones y todo el pueblo de Puerto Viejo por siempre, por darnos siempre ese apoyo. Este momento es importantísimo para todos. Mire que hemos dejado cosas de hacer por venir a estar presente en esta causa muy importante para nuestra sociedad. Juntos como hermanos vamos a vivir. Manaví, es Manaví, una tierra. Bueno, primero que todo bendecido por el Señor, por la contribución y viendo que este es un pueblo hermoso, que todo el mundo está unido, peleando por ese flagelo que está acabando con el mundo, que es la violencia. Mr. Wilson aquí colaborando un poquito con esta marcha de paz. La verdad que, como lo dice JG, todo empezó con un tweet. Escribió: Wilson, necesitamos de tu apoyo en la marcha, cuenta conmigo, JG. Y de inmediatamente se fueron sumando más artistas y bueno, pues ya se hizo presente. Se hizo ya presente ya la marcha, estamos aquí colaborando. Súper motivados, mira, hay muchísima gente que está apoyando esto. Estamos súper contentos aquí en la marcha y vamos camino al escenario. El público que apoya aquí en Manaví, la multitud es grande, todos solamente en un solo una causa. Y realmente es muy bonito porque hay muchísima gente, no se ve qué esperar. Mucha alegría. Mucha alegría, mucha euforia, mucho positivismo y es lo que me gusta. A mí me gusta siempre tener un mensaje de energía y siempre que mi presencia sea un aporte. Y siempre sumar, nunca pensar en restar, sino siempre sumar. Creo que sí, un gusto estar aquí en esta marcha realmente apoyando esta gran causa, ¿no? Con todos los artistas nacionales, también manavitas que se hacen presentes en esta marcha. Que lo importante es aclarar que queremos la paz en todo sentido, ¿no? La paz que es muy importante para no solamente nuestra ciudad, sino también para el Ecuador. Un saludo para la gente de Video Control. Un saludo muy especialmente para la gente de Video Control. Bueno, sí, la verdad que ha sido un trabajo que nos tomó, creo que no nos tomó mucho trabajo en realidad, porque lo hicimos de todo corazón pensando en lo que significa esta marcha y lo que hay que aportar. Y estamos dando el granito de arena final. Se podría decir caminar, como bastante gente podrás ver ha venido. Qué chévere que tenga esa acogida. Juntos como hermanos caminar en paz. En el próximo bloque, los pormenores del Concierto por la Paz en Puerto Viejo, Ecuador. Fortaleza, tú con tu nobleza contribuirás. Hermano, marcha por la paz. Gracias por seguir con nosotros a través de nuestra señal nacional de Teleamazonas. A nivel internacional, un abrazo a los hermanos migrantes, a la gente, Majestad Televisión Santo Domingo, Los Áchilas, Televisión Manavita, Canal 30 para Manaví y Galápagos. Un abrazo enorme. Gracias por seguirnos en Twitter con arroba JG Ecuador y también arroba Lorenzo Duarte, que está con nosotros. Mi querido Lorenzo, qué buena nota, brother. Pero bueno, sigamos hablando de las proyecciones que tiene Lorenzo Duarte. La actuación siempre ha sido un pilar muy importante en tu vida, porque eres muy buen actor, de paso. Eso trato. No. No, mira, sí, decimos, de hecho, tenemos ahorita otra propuesta. Voy a grabar otra miniserie que se llama Secretados. Es otra oportunidad que tengo para estar en la pantalla y es una fusión nueva que está trabajando la cadena internacional de Telemundo, que es enfocarse fuerte en lo que son las redes sociales y enfocar la novela a redes sociales. Sabemos que mucha gente a lo mejor ya no está enfocada en lo que es la radio o la televisión, sino a través del internet todo el día. Y como lo digo yo una vez y lo sigo diciendo, artistas, no se preocupen cuando las radios no los pongan. Tienen acceso directo al público. Twitter, Facebook, YouTube. Sí, no se den mala vida. Ahora ya es más fácil todo. Así le digo, eso ha sido parte de mi éxito y lo seguiré trabajando como un monstruo. Y querido Lorenzo, también has tenido la posibilidad de apoyar a otra gente. En esta otra gente también incluimos a tu familia. Un casi hermano tuyo es Lion de Lázaro, que ha formado los Lázaros, creo que de la salsa. Lázaro de la salsa. Los Lázaros de la salsa. Y cantaban Calle Ciega. Claro, y tú lo apoyaste a él también en tu video. Lo invitaste a formar parte de Palante para Atrás y luego lanza con los Lázaros de la salsa este gran material que lo estamos promocionando mucho también acá en Manaví. Bueno, mira, yo soy de los que me gusta aportar y ayudar a la gente. Es como, ¿sabes? Yo he estado trabajando muy, muy fuerte en esto y me gusta. He tenido gente que me ha apoyado. En Panamá lo hice con Gretel Garibaldi, una panameña que canta increíble. En Venezuela con un dúo que se llama Santidúo, unos venezolanos. Y bueno, Lion de Lázaro, que es mi primo hermano, tiene un talento increíble. Cantó en Calle Ciega. Él reemplazó a Chino, creo que fue de Chino y Nacho. Y luego al salirse, pues le quise dar la oportunidad de que se mantuviesen al aire. Y fue con la canción Para Adelante y Para Atrás. Ahorita tiene su dúo Los Lázaros de la Salsa, que bueno, en algún momento mejor haremos algo chévere y cantaré yo salsa con ellos, pues. ¿Por qué no? Me parece. Y también cuando venga tu primo, ya que él reemplazó al Chino en el otro grupo, aquí también la puede reemplazar con otra persona que el Chino dejó con el corazón roto. Creo que fue lo único que le rompió el corazón, ¿no?
Ah, esa recién se la enteré. Esto es tras cámara. Eso se los doy de tarea para que nos digan el Twitter y nos digan de quién nos referimos acá. Oye, ¡qué lengua! No voy a decir el nombre del corazón roto por acá, pero... Yo no sé nada. Bueno, y básicamente termina el año, el próximo año, mi querido Lorenzo. Aspiramos de que tu trayectoria se vuelva no solamente ya una realidad en música, en teatro, sino también entrar a la pantalla grande. Me hablaron una vez la posibilidad que vayas a hacer en Hollywood. ¿Qué pasó? Dios quiera. Bueno, mira, acabamos de grabar una película independiente que se llama Harmony. Ya la película se grabó, va a estar en ¿cómo se llama esto? En festivales independientes de películas. Viste que estoy bien informado. Y pasito a pasito es, como digo yo, es mantener la imagen fresca y que la gente siga conociendo la versatilidad de Lorenzo Duarte como artista, cantante, actor, compositor. Lorenzo, nos vamos a la siguiente nota y luego de la pausa volvemos acá al set de Pachuco Chicano. Nos encontramos acá en la provincia de Manabí, en la capital Puerto Viejo, acá en el Ecuador. Y al volver hablaremos con una, ya en la parte final, con puntos realmente importantes. El ping-pong. Me vas a decir con una sola palabra, una sola respuesta. Okay, eso es peligroso, pero vamos a verlo. Vamos, ya volvemos. Estamos obligados a unirnos en un solo bloque sólido, coordinado y con voluntad de acción desde el más alto nivel ejecutivo para obtener resultados que produzcan paz y tranquilidad en nuestros pueblos. Manabí, es Manabí. Juntos como hermanos vamos a vivir. Después de la participación de las autoridades y mentalizadores de esta gran marcha por la paz, el público pudo cantar al ritmo de estos artistas que llegaban con un solo objetivo: que la ciudadanía se divierta con un canto por la paz. Al escenario llegaban JG junto a Fernando Carua, interpretando el himno de esta marcha por la paz. Le seguía el cantante Jonathan Luna, quien con su Pienso en Ti nos daba un gran mensaje. Ricky Dani desde Guayaquil ponían a bailar a todos con su contagiante ritmo. Para luego dar paso a Vida Luz, un gran mensaje del también cantante Raúl Cela. Hasta este escenario también llegaba la espectacular voz de la cantante guayaquileña Olga María. Por su parte, el mexicano Joaquín Torres, con su contagiante ritmo, pudo complacer a todo el público. Llegaba al escenario Mr. Wilson. Quien nos había traído una gran sorpresa, la presencia de Mr. Jam, el intérprete de varios éxitos como El Baile del Borracho. Esta gran marcha y el aporte de los artistas se cumplió con un gran objetivo: el expresar un mensaje de amor y paz al público manabita.
terminando el recorrido, los artistas pudieron compartir de una gran cena en Mimosa Grill Restaurant. Tú con tu nobleza contribuirás. Hermano, marcha por la paz. Esta tarde hemos hecho historia en Puerto Viejo. Los jóvenes, las personas, los padres de familia, los niños, hemos compartido un magno evento histórico en Puerto Viejo, en Manabí, porque se ha juntado gente de todo el país. Los artistas internacionales, nacionales, que nos han apoyado de una manera magnífica. Manabí, es Manabí. Juntos como hermanos vamos a vivir. Manabí, es Manabí. Lorenzo, qué bueno compartir contigo el programa el día de hoy. Realmente muy satisfecho, estas notas espectaculares, tu presencia en Manabí. Estos últimos meses has estado permanentemente en contacto con nosotros a través de la radio, la prensa, la televisión. Toda la provincia y todo el lugar te está apoyando en estos meses y creo que es importante, te lo mereces. Humildad, sencillez, carisma, presencia, una gran voz, un gran talento musical. Creo que todo esto se arma para lograr un artista íntegro y realmente humano. Así que como amigo, más allá de todo, esta es mi admiración como artista. Así que gracias. Esperamos que sigas haciendo tu carrera, pero viene lo más difícil, el ping-pong. Ok, vamos con el ping-pong. Okay. Padre. Importante. Madre. Lo mejor. Hijos. Quiero. Mujer. Bella. Drogas. No. Alcohol. Sí. Prostitución. Deben. Vaya quien la quiera. Homosexualidad. Sean felices. País para vivir. Estados Unidos. País para visitar. Tailandia. Cóctel favorito. Whisky. Bebida favorita. Whisky. Comida favorita. Whisky. Dice tu promotora manavita. No. La comida mexicana. Sabroso. ¿Postre? Flan. ¿Auto favorito? Lamborghini Murciélago. Wow, ¿lo tienes? No todavía. ¿Perfume favorito? Dolce Gabbana. ¿Marca para vestir elegante? Mi Closet Boutique. ¿Deportivo? ¿Cómo? ¿Ropa deportiva que te guste? Adidas. ¿Deporte favorito? El fútbol. ¿Equipo favorito? No tengo uno en específico. ¿Selección de fútbol de algún país? Brasil. ¿Jugador favorito? En aquel momento, Ronaldo. ¿Libro favorito? El Alquimista. ¿Canción favorita? Vuelve. ¿Grupo favorito? Bueno, esto está muy rápido. Guns N' Roses. ¿Cantante masculino favorito? Mark Anthony. ¿Cantante femenina? Celine Dion. ¿Un sueño? Seguir cantando. ¿El Papa? En el Vaticano. ¿Dios? Todo. ¿Religión? Católico. Gracias, mi querido Lorenzo Arte. Esto estuvo más difícil que toda la entrevista. Lorenzo, despídete a toda la gente que te está viendo. Gracias por la buena vida, por la buena compañía. Gracias a Pachuco Chicano que nos recibió con tanta atención. Y también a tu promotora Mónica Triviño Manaví, que hizo lo posible por contactarnos y volver a estar juntos en esta gran aventura musical en estos meses. Te tuvimos hace tiempo también en Televisión Manaví, en nuestro canal en Puerto Viejo. Y bueno, y ahora a nivel internacional, un abrazo grande a toda la gente que nos ve en el mundo entero. El honor es mío, gracias a ti, a toda la gente que está en sintonía. La comida aquí, la bebida divina. Visítenlo a Pachuco Chicano. Muy buena la comida, visiten aquí. Y bueno, espero que no sean en la primera ni la última. Nos vemos muy pronto. Aquí en Video Control. Chao.